No me metan a mí en esas preguntas. No me metan en sus chismes, hijo. La neta, no me metan en sus chismes. Haz tu micrófono para allá. Tienes que guardar la distancia. Esta fue parte de las reacciones que tuvo Eduardo Yáñez la tarde de ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero toda historia tiene un comienzo. Estábamos haciendo guardia. ¿A ti? Felicidades por tu nuevo proyecto, querido. ¿Cómo estás? No se acerquen tanto. Ana trascendió de la historia. El columnista Alex Caffi presentó de que José Pablo Minor sale de la historia. Esto es cierto, que porque tú lo pediste, así lo cabeció, que le dabas asquito, así. No le... O sea, ¿no? ¿Cómo creen que yo tengo el poder de correr gente o de contratar gente? ¿Yo soy la empresa o qué les pasa? ¿Cómo? Caffi, ¿qué te pasa, güey? Necesitas que te meta, güey. Primero, no sé de quién me estás hablando, para empezar. Segundo, pues no tengo la... No quiero ser ofensivo, pero de, no sé la verdad. Y segundo, a ver, yo he trabajado con Humberto Zurita, Sergio Goyri, Camacho, Gabriel Soto, Rulli, Marcos Ornelas, o sea, ¿más guapos que ellos quieren o qué? ¿Más guapos que ellos? ¿Qué pregunta es esa? Me sorprende que ustedes me lo pregunten, o sea, conociéndome a mí, sí me sorprende que me hagan una pregunta de esa. No, brother, yo no tengo que desmentir nada, neta. No me metan a mí en esas preguntas, no me metan en sus chismes. Era claro que el tema le incomodaba y lo expresó con esta reacción. Haz tu micrófono para allá. Tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿eh? Tienes que guardar la distancia. ¿En qué ignorancia tuya no entiendes? Hay que guardar la distancia. Si ellos la guardan, ¿por qué no la guardas tú? O sea, ¿por qué siempre provocan un...? O sea, yo estoy aquí buena onda contestando. Vienes con tus... Estúpido. Mientras hablaba con profundidad de la diferencia de edades en el amor, tema que toca la historia en la que participará, evitaba cualquier cuestionamiento por parte de este reportero. Pero actualmente, repito, eso de la diferencia de edades ya no es un factor. Eduardo, por otra parte. A pesar de la tensión que había vivido, con fluidez expresó su total desacuerdo con las personas que asisten a fiestas en esta pandemia. Somos un pueblo muy ignorante, o no acabamos de entender. Yo veo fiestas por todos lados y todavía se ponen a pelear con el policía, ¿no? En esa misma línea, comentó el tema de las cenizas de su madre. Yo las esparcí en mi jardín porque le gustaban las plantas. Nunca he sido de la idea de que entierren a un muerto y se lo coman los gusanos y se descomponga y apeste. Y... Todo parecía indicar que estaba tranquilo, hasta que una reportera le cuestionó si buscaría crear una iniciativa en relación al trato de los medios de comunicación a los artistas. A mí no me la cera nadie. O sea, me parece que ustedes se toman un tiempo esperando aquí. Yo vengo de un viaje largo y todavía voy a ofrecer mi tiempo para escuchar preguntas de esa índole. Es patético estar tratando de provocar una mala declaración de un actor o estar tratando de provocar que uno se enoje, porque eso es lo que sacan al aire. Y eso es lo que van a sacar, lo de este... Me llamo Gabriel. Ese de Gabriel, que no entiende, eres... Sí lo eres. No tienes respeto. Sí, pero tú, pero te, señor, pero periodista, te gusta lidiar, sí, sí, te gusta lidiar. No, a ver, Margarita. Ya, ¿te puedo retirar? Ya. Aquí estoy. No, no, aquí estoy. Al rato van a decir otra vez, ese güey, las iniciativas. Ahí muere, no. Finalmente, después de los momentos tensos, Eduardo optó por atender a sus fans. Con imágenes de Jorge Casasola para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Ahí está la historia completa en todo su equilibrio, con los momentos muy malos y los buenos. Gabriel Cuevas, tú estabas ahí. Sí, pues antes que nada, gracias por darme este espacio para aclarar esta situación. Creo que en esta carrera de ser reportero, todos los que estamos aquí hemos hecho este trabajo, creo que merecemos respeto. Mi molestia, honestamente, fue la manera en cómo pues él actuó. Y sobre todo que su RP, Relaciones Públicas, me quitó el micrófono. Eso no se pudo captar en este reportaje. Se escucha una discusión detrás, pero no se ve.
A mí es lo que realmente me irritó. Desafortunadamente, yo siento que al señor ya no le podemos hacer ninguna pregunta. Porque recuerda, si recuerda al público, por favor, ¿qué le preguntaste y de dónde sale la pregunta? Supuesto. Todo se dio por una columna que se publicó en un periódico de circulación nacional y yo le pregunté sobre el tema de que él aparentemente había pedido que el actor José Pablo Minor iba a salir de esta historia porque él lo había pedido. Y fue justamente... Que no te lo sacaste de manga. Es una información que se publicó en un diario y por eso lo preguntaste. Y cité al columnista justamente sobre esta información porque uno como reportero tiene que leer justamente los temas de espectáculos. Pero y además ese era un uno tema de trabajo. Ni siquiera era un tema personal, ojo. Claro. No, no era vida sexual, no era relación con el hijo. El asunto es que lo que dice esta columna es que Yáñez pidió que quitaran a un actor de la telenovela que va a hacer y que metieran a otro que estuviera más a su nivel. A su altura, exacto. Ok, a ver, otra, porque supuestamente eso a él no le enoja, lo contesta. Honestamente, ¿crees que le acercaste el micrófono además? Porque a él lo que le dice molestar es la sana distancia. ¿Crees haberlo hecho? Una, no creo que le moleste tanto la sana distancia, porque para empezar el cubrebocas lo tenía aquí. O sea, punto número uno. Dos, en el equilibrio de este, miren, ahí se ven justamente todos los micrófonos a la par. El señor ojalá estaba pudiéramos muy molesto. Verlo en slow porque todos los micrófonos estaban en la misma altura. Par, lo que no quería es que tú le siguieras preguntando. Le enojó el tema. Le enojó el tema, pero yo creo que ya venía muy enojado. Esto sí quiere decir que cuando él llega, ve a la prensa y le dice a su equipo de relaciones públicas, ¿por qué lo citaste? Con la cara que él hace de fuchi, esa es la realidad. Lo cual es normal, porque vienen de un viaje largo, vienen cansados, no vienen arreglados, todo eso se entiende, ¿no? Ellos claro. Vienen ya listos para llegar a casa y de pronto encuentran a los medios. Y hay que decirlo, como tú dices, todos los que hemos hecho una pregunta con un micrófono, uno tiene todo el derecho de preguntar. Claro. Y el entrevistado tiene todo el derecho de decir, no te voy a contestar. A nosotros, claro. O sea, a ver, el mismo Gabriel ese no es Cuevas, problema, ¿eh? Gabriel Cuevas, en algún momento, es especialista en preguntas que pueden ser incómodas. Esa es un digamos, una cualidad que tiene. Es una virtud. Sí, porque sabe dónde entra. Sabe por dónde. Pero tú como entrevistado puedes decir, yo de eso no hablo. Y listo. Se acabó. Porque además, puede ser que la columna que escribió este señor, pues a lo mejor está mintiendo. Entonces digamos que al hombre le llegan a hacer una pregunta que se basa en la mentira. Entonces, ¿sabes qué contestas? Yo no contesto mentiras. Siguiente pregunta. Y ya. Y ya. Oye, entonces lo desmientes. Sí, lo desmiento. Oye, entonces, no, o sea, puedes esa contestar fue la pregunta de realmente otra manera. Que irritó. Cuando yo le recalculo y digo, entonces con esto desmientes esta información. Fue lo que eso realmente fue lo, que lo le hizo enojar. Te voy a preguntar, Gabo. Dime, Rick. Y también es fuerte como tú, porque en la nota escuchamos que él te insulta y tú le dices, me llamo Gabriel. ¿En algún momento lo insultaste tú? No, solamente él me llamó lentejo, la palabra censurada. Yo le dije, yo me llamo Gabriel y no soy ningún lentejo, soy periodista. Te dijo estúpido también. Y primero estúpido y luego lentejo y luego a la mamá también. Mi mamá llegó hasta Champotón, la saludó sin haber conocido. Pues ahí está la historia completa de esto que es noticia en todos los medios de comunicación para que se quede con la versión real de lo que está ocurriendo. Y si Eduardo quiere decir algo, por supuesto que estamos abiertos a recibir la llamada, a recibirte en el foro, pero la violencia nunca será el camino.